Al día como hoy hace 40 años fue el estreno mundial de la primera película de la Guerra de las Galaxias, entonces pues un pequeño homenaje, una pequeña broma con ese acontecimiento. Hemos salido hoy soldados imperiales y Darth Vader a denunciar el lado oscuro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo, el lado oscuro que son los recortes. Poniéndonos serios, porque al final es un tema serio, lo que venimos a denunciar es que de nuevo el Ayuntamiento de Baracaldo sigue aplicando una política de recortes con las ayudas sociales. El decreto de alcaldía para la concesión de ayudas de emergencia, que se aprobó el pasado 5 de abril, se mantienen los recortes aplicados el año pasado, se mantiene el mismo presupuesto de los últimos 5 años, pero eso al final lo que supone es un recorte, porque cada vez hay más vecinos y vecinas, familias de Baracaldo que necesitan de estas ayudas y aunque se las concedan, se las conceden en mucha menor cuantía. Además, incluso cuando el gobierno vasco, como denunciábamos también hace un par de semanas, establece unos criterios para toda la comunidad autónoma vasca para la concesión de estas ayudas de emergencia social, el Ayuntamiento de Baracaldo recorta todavía más pone criterios más bajos que en el resto de los municipios. Ejemplos, pues la reducción en el 9% de la asignación para hacer frente a los gastos de hipotecas, la rebaja del 20% en la ayuda para cubrir gastos para el mantenimiento de la vivienda habitual, también recorte en todo lo que supone pues los complementos a lo que no cubre Osakidecha, como ayuda dental, ópticas, etcétera. Entonces, queremos denunciar esos recortes. Hay que recordar que en los últimos 4 años ha aumentado hasta el 46% las familias del municipio que ven concedidas una prestación. En el año pasado eran 2.232 familias las que tuvieron que recurrir a esas ayudas que, como decimos, al congelarse los presupuestos por la partida, pues se ven recortadas.